Pues sí, ahora mismo, Cacho, estamos muy cerquita de Baiporta, en Picaña. No nos ha sonado la alerta en el móvil, pero sí que ya empieza a llover con más intensidad. De hecho, hemos estado escuchando ya esa tormenta, esos truenos, y preocupa, me decía Pablo, vecino de la zona, la crecida del río y sobre todo que llueve sobre mojado, una situación parecida a lo del martes, porque es el primer día que llueve después de la catástrofe. Claro, esto es muy preocupante porque tenemos todo el lodo en la calle, comienza a llover, posiblemente vuelva a entrar dentro de las casas y claro, es que la situación es muy mala. Porque desde el primer día se han dedicado a buscar culpables y en vez de culpables necesitamos soluciones. Y estamos viendo, te iba a decir, poca gente ya, los voluntarios empiezan a marchar soluciones porque decíais, ahora mismo no estáis teniendo ayuda de la UME, en este caso, para poder aligerar todas esas labores. Claro, han restringido los voluntarios, con lo cual la poca gente que era la de la calle, los que nos estamos ayudando unos a otros a limpiar todo esto, no ha venido. Y el ejército ha venido un poquito más, pero es insuficiente totalmente. Y siguen en el tema de político de buscar quién es el culpable. No, lo que hace falta es soluciones. Hace falta gente que venga a ayudar a esta pobre gente que está sacando barro desde primera hora y no tanta politiqueo ni tanta. Viven tan lejos de la realidad que no han podido ver venir ni lo que iba a pasar en el incidente de Paiporta. Estaba clarísimo que cuando vinieran iban a tener gente tirándoles piedras. Y si llegan a venir ayer, que había 10 veces más personas, hubiera habido un incidente grave. Voy a dejar que te vayas a tu casa, no te eche la bronca tu mujer, porque me has dicho, ha estado esperando a entrar en directo. Gracias por estar con nosotros, Pablo. Siguen esas labores de limpieza, como podéis ver, con estos barrizales, donde ya prácticamente, como os digo, casi nos llega el barro a las rodillas. No sé si está por aquí Tati. A ver si podemos ver a una de esas personas que está limpiando su casa. Lo ha perdido absolutamente todo. Fijaos hasta dónde llegó el pasado martes a eso de las 8 de la tarde. Ese barro hasta arriba, más de 2 metros de altura. Ahora mismo siguen limpiando, aunque llueve, y han tenido que tirar de los amigos, de los vecinos, de los conocidos, de los familiares. Vosotros sois amigos, sois familiares. Hermana, ¿desde cuándo estáis limpiando? Desde... no sé ni la hora, estoy perdida en la noción del tiempo. Tati es tu hermana, que es la dueña precisamente de esta casa, donde me decía, lo hemos perdido, pues como ya podéis ver, prácticamente todo. Está por aquí tu hermana, bueno, me decía que ahora mismo no tiene nada. Nada, absolutamente nada, lo ha perdido todo. Ahora mismo, fijaos, esta de aquí es increíble, la puerta del baño, cómo ha quedado completamente destrozada. Lo podéis ver aquí, claramente. Todo lo demás, decía, lo he perdido, no tengo nada, no sé qué voy a hacer. Estáis ayudando desde el primer día. ¿Habéis podido tener ayuda también por parte de militares? Ha estado la Cruz Roja hace un rato. Hemos limpiado antes la casa de mis padres, allí más adelante. Y ahora estamos con ella, que es la hermana de... bueno, es familia nuestra, al fin y al cabo. Y llevamos aquí desde las... yo llevo desde las 3, ellos llevan desde primera hora. Yo he tenido que ir a trabajar esta mañana. Sigue lloviendo y a pesar de ello, seguís limpiando, no os marcháis. No, aquí no se para. Así llueva, no se puede parar. La casa de mi abuela también quedó destrozada. ¿Pérdidas materiales? Todo, lo perdieron todo. Absolutamente todo, no les quedó nada. Pues ya habéis visto, este es uno de los testimonios de tantos y tantos que nos estamos encontrando por la calle. Lo que sí que es cierto es que según va avanzando la tarde empieza a llover con más intensidad y precisamente los vecinos se marchan y también esos voluntarios que han venido con toda su buena intención les han pedido, muchos de los policías y de los militares que están peinando la zona, que por favor tuviesen cuidado y que ahora lo más importante era poder ponerse a resguardo. Así que nada, vamos a seguir por aquí buscando más historias y viendo cómo siguen achicando este agua. Pues...